Empobrecimiento de España, empobrecimiento. Sí, no empobrecimiento de que cada vez ganemos menos dinerito, que de esto también hay, sino empobrecimiento sobre todo desde el punto de vista de lo que sería nuestra capacidad intelectual, nuestro marco de conocimiento. Y empobrecimiento, porque resulta que en los últimos 10 años, de 2007 a 2017, se han ido de España 87.000 talentos. 87.000 talentos son gente suficientemente preparada, gente con un buen bagaje de conocimientos, gente que no han encontrado aquí un puesto de trabajo o que aquí había una precarización laboral. Y se han ido de aquí, de España, buscando nuevos horizontes en lo que sería la parte de arriba de Europa. Los han encontrado muchos de ellos en Reino Unido, otros en Alemania, también los han encontrado igual más arriba. Y esos son los que tenemos contados porque sabemos que han ido a otros lugares de la Unión Europea. Sin embargo, hay algunos miles que se han ido hacia Estados Unidos, que se han ido hacia Australia, que han ido en busca de nuevas aventuras. Y yo digo, y para eso estamos formando a gente, para que se vaya, España deja de ser un país de oportunidades y un país que piense en lo que es la prosperidad.